Muy, buena. muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, eh, un lunes más, <laughs> eh, un lunes menos también, depende de cómo lo miremos. Eh, hoy me acompaña aquí a mi lado Diego, o Diego. Eh, él es consultor especializado en e-commerce y bueno, hoy nos va a acompañar y va a estar con nosotros. Nos va a impartir una charla muy pero que muy interesante. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues nada, como podéis ver, estoy en casa. Así que, bueno, a ver, cada vez, esto es como cuando fui yo una vez a escalar al monte y tal, que decía la cima ya está, ya está ya. ¿Ves esa montaña? Ya llegamos, ya llegamos. Pues esto es igual, 15 días más, 15 días más, hasta que, hasta que lleguemos. Hasta que se nos abran las la puertas. Exactamente. Salgamos. Hombre, esperemos que. Hombre, bueno, yo creo que, que también que más... vamos yo, yo, yo creo que vamos a salir también por turnos también. Un sí, día los que su letra empiece de la A a la C, solo pueden salir. <laughs> los martes de la D a la F, algo así, algo así. Eh, claro, sí, yo, yo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, la verdad. Pero bueno, eh, vamos a intentar disfrutar de la, manera, de la mejor manera posible esta temporadita que nos queda todavía en casa. Y bueno, Diego, mm. ¿de qué nos vas a hablar hoy? Ay, pues nada, pues hoy os voy a hablar un poco de cómo hacer SEO en una tienda online con, con WooCommerce. Mayormente mi, mi intención con esta charla es mmm, que sepamos los fundamentos SEO de cualquier tienda online y luego saber cómo hacerlo en, en WooCommerce, es decir, optimizar WooCommerce un poco para poder sacarle todo el partido al SEO de nuestra tienda online. Entonces eso, al principio va a haber una charla introductoria sobre... Como es el SEO en una tienda online y, y tal, y luego ver qué herramientas o qué snippets podemos usar para potenciarlo esto de la, de la forma correcta. Que ya WooCommerce sí que es verdad que tiene ya muy buena optimización de por sí, pero sí que se pueden añadir unas funcionalidades más extra para ya hacerlo ya perfecto y digamos no ir con un lastre a la hora de, a, de, a, de hacer el SEO porque al final el SEO es una com competición quieras que no contra el resto del, del mercado y si ya pues llevamos lastre y tal oye pues si nos claro. quitamos ese lastre y tal podemos competir mejor en vez de competir con un palo competir con <risa> <mejor> <risa> y tener y tener todas las armas disponibles genial pues nada digo, te dejo aquí solo ante el peligro eh, nos vemos en un ratito perfecto <laughs> pues hasta ahora hasta ahora. Vale, entonces, mmm, cuando queremos hacer SEO en una tienda online, el SEO es la fuente de tráfico más estable para un e-commerce, por eso es en lo que yo me suelo fijar al principio cuando se desarrolla una tienda online o cuando queremos empezar a, a darle visibilidad a esa, a esa tienda. Entonces, mmm, ten, ten, teniendo en cuenta esto... Eh, lo vamos a enfocar primero, como he comentado antes, de manera más general en una tienda online y luego ya comparándolo con, con WooCommerce. Así que aquí tenéis un breve índice de, de contenidos. Digamos que no se puede abarcar todo el SEO de una tienda online, pero sí que me he fijado en los puntos más esenciales que normalmente marcan la, la diferencia de empezar a posicionar rápido y, y bien, o bueno, empezar a posicionar de, de ninguna forma. Entonces, primeros pasos cuando hacemos el SEO en una tienda online. Cuando empezamos la, la tienda, lo primero de todo, un keyword research, que es lo mismo que una búsqueda de palabras clave, es decir, qué tipo de palabras eh, busca la gente para poder llegar eh, nuestro, nuestro, nuestro contenido. Es, es decir, los términos que ponen los usuarios en Google para encontrar las respuestas a sus preguntas. Entonces, una vez ya que tenemos todo este análisis hecho de todas las palabras clave, también nos tenemos que fijar en las, en las entidades. Antes era mucho de poner todas las palabras y, y tal, pero ahora digamos que si en ese texto pones también entidades, que puede ser lo, lo que huelda a personas, como podría ser Cristiano Ronaldo, organizaciones, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud. O aplicaciones, digamos, por ejemplo, ahora que está mucho el tema de, de las mascarillas para posicionar en, en Google, haces un keyword de search de cómo se buscan todas las, las mascarillas y, y tal, pero si en ese texto lo enriqueces con, por ejemplo, lo, lo que hemos dicho, Organización Mundial de la Salud, un periódico que habla especializado en eso y tal, como que digamos que, que Google te da más importancia porque eh, relaciona unos conceptos con, 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 con otros de esa búsqueda. Entonces ahí lo tienes todo enfocado. Entonces, el, el objetivo cuando hacemos este primer QR research, eh, obtener una idea general del contenido que, que va a haber en nuestra tienda online para hacer un buen análisis de este. ¿Vale? Entonces, mmm, una vez ya que hacemos todo esto, normalmente se, se utiliza un Excel y yo lo que suelo hacer es enfocar las palabras clave transaccionales, es decir, que ya. Sabe la gente que quiere comprar el, el producto, como por ejemplo me, mejores ofertas de mascarillas, gel de manos o comprar gel, gel de manos en este aspecto. Entonces todas esas palabras en, en un montón, por así decirlo. Y ya a partir de ahí, con todas las palabras transaccionales, las iremos dividiendo como ir, ir explicando si las vamos a poner en la página de, de inicio, si van a ir en las categorías o bien si van a ir en el producto en sí. Vale, y teniendo ya en cuenta todo, todo esto, ya hemos dicho eh, para hacer la arquitectura de nuestra tienda online, para saber qué es lo que va en la página de inicio, luego en las categorías y luego los productos. Entonces, aquí va, va a ser bastante breve. ¿Dónde podemos hacer este an análisis? Pues keyword.io eh, es, es gratuito. Vamos a ver. Ahí. Eh, para, para coger ideas vale para coger una idea general de todo el problema de esta herramienta es que no nos da el volumen de, de búsquedas de cada cosa entonces para eso tenemos Google Keyword Planner que ahí sí que nos da el número de, de búsquedas de cada de cada búsqueda por así decirlo también está a Aversaryest o Keyword Planner o no o Keyword Suffer, que es la extensión esta de Google Chrome pero yo normalmente uso esta. Luego está Answer de Public, que aquí es donde cogemos todas las intenciones informacionales para el blog. Cuando antes las hemos div dividido, eh, eran transaccionales y las otras eran inf informacionales. Pues las informacionales las sacamos de Answer de Public. Luego uso Teamwork para entidades y tal, aunque últimamente va un poco así así. Y luego, cuando ya la tienda ya está rodada, está indexada y ya mayormente han pasado eh, dos meses o tres con, con tráfico, utilizo Google SaaS Console, porque Google SaaS Console lo que hace es que nos da ideas de esas palabras clave que no solemos, o sea, que en, para Google. Le da, eh, les da importancia, pero quizá nosotros no, no hemos incluido. Entonces, si os, si os vais a lo de búsquedas, podéis ver que, aparte de las palabras en las que os dan clics, hay palabras en las que no os dan clics, pero Google os muestra. Esas son ideas nuevas y os hace entender un poco por qué os está posicionando Google y qué es lo que está entendiendo él del, del texto. O sea, de las herramientas con las que me quedo, esa es la mejor. Y luego de pago, sobre todo uso Semras para las palabras clave de, de, de la competencia, ya que tiene un, una herramienta que tú pones tu dominio y el de tu competencia y te dice, oye, pues tu competencia está primero en esta palabra clave que no estás a, atacando tú, o él está tercero y tú estás cuarto, pues a, a partir de ahí se hace... Es pues un, un análisis viendo qué palabras nos faltan, qué palabras usa él, tanto palabras como, como entidades, cómo enfoca el texto. O sea, que, vi, que viene muy bien para, para eso, para compararte y superar lo que al final lo, lo que queremos hacer. Después está la arquitectura web, ¿vale? Una vez ya que tenemos esto, esto es lo que más falla al principio, porque la gente se pone hace una tienda, coge lo primero que hay y ya está, y, y la saca y no. Y es muy importante saber, eh, de darle todo bien organizado a Google para que sepa de qué va nuestra, nue nuestra tienda y nos encuentre fácilmente en dónde está cada, cada, cada producto. Para que entendáis un poco mejor el tema de, de la arquitectura, pongámonos que tenemos una tienda de electrodomésticos. Vendemos televisores, lavadoras y tal. Entonces, claro, en la página principal, la home, no tienes que, at que atacar palabras clave como mejor, eh, mejor tienda de televisores o cuál es la mejor la lavadora, sino concentrarte tanto en la marca de tu tienda, si es una marca o si... Eres un distribuidor, será una web de distribución, y concentrarnos en las palabras claves más, gen, más genéricas de la tienda en general, es, es decir, cómo defines tú para Google tu tienda online. En este caso, habría que atacar pal, palabras clave como mejor tienda de electrodomésticos, comprar electrodomésticos online. Por ejemplo, si eh, estás en una ciudad, pues, electrodomésticos online en Murcia, ¿vale? Entonces, eso sería la página principal, la página home, que, des, eh, que describa todo lo que hay dentro. Y ya luego en las categorías, ya si nos vamos a los televisores, en este caso estaríamos en la categoría 1 en el primer nivel, pues ahí ya sí que diríamos, oye, la mejor tienda online de televisores, comprar televisores baratos. Es decir, búsquedas generales, pero ya no son ya tan, tan generales, sino que ya empiezan a ser un poco más específicas. No se muestra en las categorías ningún rango como televisor con Bluetooth, 40 pulgadas, eh, Smart TV. ¿Vale? Eso ya sería ya de la última fase, de la fase de, de el producto, dado que el cliente ya sabe exactamente qué es lo, lo que quiere, porque no es lo mismo que una persona busque eh, comprar televisores, ¿vale? Y claro, Google no sabe eh, de qué tamaño quieres el televisor, de qué características, si lo quieres con internet, si lo quieres con, con Bluetooth y tal, pero si tú ya sabes, si Google ve que el cliente ya lo tiene claro porque el cliente busca televisor eh, Smart TV con Bluetooth de 40 pulgadas, ya que es la única que me va a caber en el salón y tal. Pues ya ahí Google ya sí que dice, oye, o lo mando a una subcategoría de prod productos, de televisores de 40 pul pulgadas, o viene un producto directamente que yo sé que le va a suplir esa necesidad, dado que él ya busca un producto mientras que se buscase los mejores tel televisores y tal, le muestra la categoría, dado que es ya un catálogo, y ya a partir de ahí que decida el usuario. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Entonces, lo, lo más importante es que sea lo más horizontal posible. Lo ideal es que cuando el cliente entre en, en tu tienda pueda llegar al producto en dos clics. Es, es decir, que el primer clic sea en la categoría y el segundo clic sea en, en, en el producto. Esto es fácil, tanto para el usuario. Como para el propio Google, ya que rastrea de forma más rápida es ese producto. Porque imaginaros si en esta distribución vamos añadiendo más niveles de sus categorías. Imaginaros que creamos una categoría de, de televisores, luego de 40 pulgadas, luego de Bluetooth, luego de Smart TV, luego de con, con Netflix. Pues al final eh, el, el, el usuario tiene que hacer muchos clics para llegar al, al producto. Es decir, no lo va a encontrar si tiene que hacer todo eso. Y, además, Google tiene que ir rastreando esa web. Entonces, el presupuesto que tiene de tiempo para rastrearla aumenta y hace, pues, que no pueda rastrear casi toda tu tienda online. Entonces, ya nos vamos a concentrar un poco en, en cada página, ¿vale? Principal de, de, de la tienda, en este caso es la página de inicio, que como bien hemos dicho antes, es la página que más autoridad tiene para, para Google, dado que ya la, la base de la tienda online, si pasáis el, el, la, la herramienta está de mod, podéis ver que normalmente, a no ser que hayáis hecho una arquitectura rara en vuestra tienda, el page es, es la que tiene más, más alto el page authority, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, eh, atacar intenciones de, de búsqueda lo más generales pos, posible y que abarquen toda la tienda online. Y enlazar las categorías base de tu e-commerce, es decir, las categorías eh, principales. No enlaces desde de ahí la categoría de televisores de plasma de 40 pulgadas con, con Bluetooth, sino la categoría de televisores, ya que le quieres pasar toda la fuerza de la página de inicio a la base de, de, de la categoría, no solo a una, a una subcategoría en general. Es verdad que esta subcategoría se podría posicionar mejor. Pero no es lo que queremos, ya que lo que queremos es posicionarla de arriba. Luego, eh, también es bueno eh, pon poner los últimos pro productos subidos. Normalmente se puede vender en plan últimas novedades, último tal, para que se indesen antes, porque cuando se sube un producto nuevo y tal, aunque le hagas mmm, la indexación manual en esas console, es decir, pongas la URL y le des a, a indexar, normalmente lleva un tiempo que se puede hacer, pero si ya la pones en la página de inicio, Google lo empieza a, a craulear y si encima también el usuario está entrando en el producto y tal, es mucho más probable que posicione más rápido al ser un, al ser un producto nuevo. Luego también viene bien, aunque de esto no hay que abusar mucho, eh, productos en los que queramos mejorar el posicionamiento. Si antes hemos visto en SEMRAS, por ejemplo, que en un producto la competencia está el 1 y tú estás el 2 y tal, pues ahí sí que no influiría mucho porque ya ahí sería ya más una, una estrategia de CTR que lo explicaré luego. Pero si, pero si estás en segunda página y peleando por la, por la primera página y tal, pues quizá poner ese producto un par de semanas o quizás un mes en la página de inicio, verás cómo sube bastante y ya una vez ya que sube bastante y lo cambies por otro. Eh, no suele variar mucho esa posición y ya puedes empezar a ir atacando con él. Entonces, esta es mayormente la, la, la arquitectura, o sea, es decir, los enlaces que tendría que tener una página de inicio de, de la tienda. Luego nos vamos al apartado de, de, las, de las categorías, que habría que trabajar las búsquedas genéricas un poco más específicas, porque hemos dicho antes, eh, los mejores televisores de plasma o televisores de, de LED, creo que se llevan más, más, más ahora, o en Mart TV. ¿Vale? Y lo que suele fallar mu mucho aquí es el enlazado interno entre las, entre las categorías nor normales y las similares. Por ejemplo, eh, di digamos que tú estás vendiendo te televisores y tal, pero también vendes videoconsolas, ¿no? Pues en el texto de, de la categoría de televisores puedes enlazar también la, la categoría de videoconsolas, dado que están un poco re relacionadas y así aumentas el posicionamiento de ambas. Al igual que las, las subcategorías, también habría que, que enlazarlas aquí. Por ejemplo, si tienes televisores, pues a, a poner un apartado televisores de plasma, televisores LED, televisores con internet. ¿Vale? Y también es muy importante, eh, si trabajamos con distribuidores y diferentes marcas, enlazar la categoría con las marcas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el propio texto, imaginaros vendemos televisores LG, Philips, tal, pues todas esas marcas o las marcas, no hay que enlazarlas todas si tenemos 20 marcas, pero las tres más importantes o las tres que veamos que podemos ser más, más competitivos, enlazarlas también. Con todo esto, lo que le estamos queriendo decir a Google es qué partes son más importantes de nuestra tienda para que aumente su, su indexación ahí y poder ser competit competitivos en esas páginas. Entonces, el, el problema de WooCommerce aquí, de la página de, de inicio, no he mencionado nada, ya que se puede hacer perfectamente todo lo que mencionamos, pero WooCommerce tiene un problema con el tema de los enlaces, porque no, no, normalmente, vosotros si queréis saber si una tienda online está hecha en, en WooCommerce, lo más fácil es en las categorías, normalmente sale cate, barra categoría producto, barra categoría tienda, barra tienda y después el nombre de la categoría principal. Esto es malo ya que, como hemos visto en la diapositiva anterior, hay más niveles, ¿vale? Aunque no haya una página, pero hay más, más niveles. Y además, a la hora de buscar el usuario una, una categoría, imagínate, seguimos con el ejemplo de la tienda de electrónica. Puede, puede ser mitienda.com barra categoría producto barra televisores, ¿no? Pero claro, a lo mejor el usuario puede decir mitienda.com barra videojuegos barra lavadoras. Y claro, no la va a encontrar dado que tiene que poner siempre lo de categoría pero producto. Entonces, tanto para el usuario como para el posicionamiento SEO, lo, lo ideal es quitar esto, que no se puede quitar por defecto en, en WooCommerce, y dejar mi tienda.com barra televisores, barra lavadoras, barra tal. La herramienta que suelo usar para poder cambiar esto es la de WooCommerce per, eh, Permalink Manager. ¿Qué es lo que se encarga esta herramienta? Tú la configuras y le puedes decir, oye, quiero que mi tienda online sea barra de televisores y quitarlo de la categoría. En productos también se puede hacer, lo vamos a ver luego. O quizás también en la subcategoría, decir, oye, barra categoría de televisores, barra 40 pulgadas, barra Bluetooth. Todo eso se puede con, con, configurar ahí. Lo que sí que os recomiendo es que si la tienda es nueva, perfectamente se puede, se puede instalar. Pero si ya es. Si ya tiene rodajes a tienda online ya varios años, si estáis ya, está ya posicionados bien y tal, no es un factor determinante a la hora de posicionar. Con esto a, a, a qué me refiero puede ser eh, con, muy contraproducente para ganar un pequeño beneficio. Entonces, eh, si no tenéis mucha idea y tal y ya la web ya tenéis tráfico SEO, sí. Si no tenéis tráfico y tal, lo hacéis con este plugin. Además, la versión premium si, si la adquirís. Eh, os hace los canonicals y las redirecciones automáticamente, o sea que ese trabajo os, os, os lo quitáis a nivel de consultor y aseo. Y vamos, viene bastante bien. Y yo ya, yo ya digo que mejora bastante el posicionamiento, sobre todo cuando empiezas. Las subcategorías, pues lo, lo que hemos dicho al principio: eh, la tienda tiene que ser lo más plana posible, vale, es, es decir, que sean dos clics. Entonces, no más de dos niveles de, de sus categorías, porque si no es que tendrías que hacer o, otra, otra categoría aparte, o yo utilizar filtros eh, o etiquetas, pero que estas estén no, no indexadas, es decir, que no se pueda encontrar. Y en la URL de categorías no es enlazar al producto. ¿Con esto a qué me refiero? Que cuando. Configuremos el tema del producto, que no sea mitienda.com barra categoría 1, barra subcategoría 1, barra el nombre del, del, del producto, sino que quitemos lo de la subcategoría. Es decir, esta URL solo para las subcategorías, no para los productos que pertenezcan a esa subcategoría. Porque si no, eso entonces estaremos haciendo más, más niveles para que Google no se encuentre. Luego, el tema de la arquitectura web de los productos. Aquí ya atacamos más bien a todas las long tails, es decir, ya el cliente ya tiene claro lo que quiere comprar, comprar por pues lo que hemos dicho antes, tel televisor de 40 pulgadas con Netflix y Bluetooth, ¿vale? Y lo más transaccional po posible porque el cliente ya lo, lo tiene claro, ya se le va mostrando el típico la típica sección esta de shopping, de publicidad y también por, por los productos con sus estrellitas y, y tal. Aquí igual para mejorar lo Google Commerce Manager ya que cuando pasamos por mi tienda barra producto barra nombre del producto entonces qué aporta la barra pro, pro, producto esto normalmente esto lo hace WooCommerce porque claro como dependemos de WordPress seguramente haya barra blog o sea tengan más cosas entonces como que le estás diciendo a WordPress que esto es un producto y tal pero como nuestra tienda online es solo tienda online que luego hablaremos de, del blog pero la base es una tienda online se quita perfectamente con Google Merchant Permanente Manager y nos podemos quedar con mi tienda online.com barra el nombre del producto o mi tienda online.com barra categoría barra nombre de, del producto. ¿Cuándo suelo usar una y cuándo usar otra? Esta la suelo usar cuando hay, poco, cuando hay pocos productos o, poca, o pocas categorías en la tienda online, ya que mayormente no vas a querer posicionar una categoría de productos en las que solo hay tres. Entonces, eh, no, no, normalmente se hace así mi tienda.com barra el nombre del de producto. Y si no, si tenemos cientos de categorías y más de 100 referencias, por, por, por ejemplo, sí que es bueno, mi tienda.com barra la categoría y luego barra el producto. No, nunca barra categoría, barra subcategoría, barra nombre del producto. Y para terminar con el apartado de la arquitectura web, eh, vamos a hablar del blog. El blog es verdad que influye mucho pero ya las tiendas online lo están haciendo por hacer. Y tampoco es hacer por hacer, sino que aparte de servir como canal inbound, es decir, como para tener más visitas por intenciones de, de búsquedas informativas, por ejemplo, en este caso, eh, para trabajar eh, el nicho de las televisiones, sería, por ejemplo... ¿Cómo poner Netflix en mi Smart TV? ¿O cuál es la diferencia entre el, entre el televisor de plasma y Smart TV? Pues, en ese artículo explicas la diferencia y tal. Y de vez en cuando, oye, visita nuestra tienda online. O si quieres esto, te recomendamos estos televisores de nuestra tienda. Con, con, con esto hacemos que el usuario se sienta, pues, más bien cómodo con nosotros y tal. Y como que, que esté en deuda, hostia, me lo ha recomendado tal, pues, al final el tío dice, mira, si con todo lo que he leído, esta, esta es la que me suple, me quedo aquí y la compro. No se va a otra tienda online a decir, vale, ahora que ya soy ya un poco, no, normalmente se suele quedar y cogemos esa, esa venta. O también sirve pues, para hacer ya externamente al SEO, campañas de remarketing y tal. Entonces, es perfecto para aumentar el tráfico. Pero tened en cuenta que lo más probable es que vuestra tasa de conversión dim, disminuya, ya que no sois una tienda tan transaccional, sino que también vienen muchas búsquedas informativas que al final eso vienen a informarse, pero no acaban comprando. Y también viene bien para hacer comunidad, crear marca, es decir, mmm, que ya vayan conociendo vuestra marca. Ah, si yo aquí entré y me informé de, u, de una televisión, ah, aquí me solucionaron esto, o sea, para quedarte en la memoria de los consumidores. Que no tiene mucho que ver, parece que no tiene mucho que, que ver con Seo, pero también cuando te buscan por la marca de tu tienda online, el posicionamiento general de toda la tienda sube, ya que mmm, como que te ve una figura de autoridad, porque te están buscando por. Por, por la marca también que te llegan ya búsquedas eh, que, que no son por seo que son búsquedas de marca entonces todo esto eh, pues ayuda a mejorar todo el posicionamiento glo global de la tienda mucho cuidado con, con, cana, eh, con canibalizar, ya que muchas veces eh, tiramos del típico artículo de las mejores televisores del 2020, tal. Cuando ya en la categoría de televisores ya hemos dicho que es, cuáles son las mejores teles de, de este año, cuáles se llevan, qué hay que buscar y tal. Entonces, estamos haciendo lo mismo en, do, en, en dos ocasiones. Y no es bueno, una u otra. Y perfecto para trabajar el enlazado interno. Como os he podido explicar antes, eh, estás recomendando ciertos productos. Entonces, estos productos eh, le estás transmitiendo la, la autoridad de ese artículo del, del blog, es decir, tiene más, tiene más enlaces eh, entrantes es, es ese producto, tanto el producto como la categoría en la que mencionas y tal. Entonces, en ese artículo, poner todos, todos los productos o categorías que queramos mejorar ese posicionamiento o darles esa au, autoridad. En este caso, Google no tiene ningún problema, ya que depende de, de, de WordPress y tiene el blog. Así que en ese sentido vamos perfectamente. Y ya una vez ya que hemos acabado eh, la arquitectura, voy a hablar un poco por encima de cómo tratar las imágenes en WordPress, que eh, el error que me veo siempre es eh, subir, eh, su subir la imagen con cualquier título, en plan IMG 989089. Pues no, o sea, hay que subirla, como bien ven, ven, vemos aquí, con un, texto, con un texto un poco descriptivo de, de la fotografía. Ya que hay muchos nichos de e-commerce y tal que la gente no busca en las búsquedas generales de, de Google, sino que busca por fotos. Es más, muchas veces cuando busquéis algún producto, normalmente a lo mejor dices, oye, ¿por qué me sale la, la galería de fotos, una mini galería en carrusel, antes que los resultados orgánicos? Y es porque Google sabe que la gente normalmente suele mirar ese producto en fotos antes de entrar en un artículo. Por eso te lo pone antes. Al igual que con los vídeos. Muchas búsquedas, eh, por ejemplo, eh, este producto de tapas de silicona, si tú lo buscas en Google, salen antes los vídeos que el producto, salen incluso antes que Amazon. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente quiere ver antes el vídeo de cómo funcionan estas tapas. Y una vez ya que ya han visto ese vídeo, ya dicen, vale. Voy a comprarlo. En este caso, la estrategia que tendríamos que hacer aparte de la ficha del <coughs> aparte de la ficha del producto, es mm, hacerle un vídeo dentro de esa ficha e intentar posicionarlo para que vean antes nuestro vídeo que el resto. Pero bueno, me estoy, me estoy yendo del tema de, de, de las imágenes. Entonces, subir con el texto de, de, descriptivo para que nos encuentren en las búsquedas de, de, de Google. También rellenar la descripción, el texto alternativo, todo, todo esto. Es verdad que lo que cuenta para Google es el texto alternativo, que es el que más hay, hay que trabajar, pero todo esto... Es bueno rellenar lo que nunca se sabe, sobre todo la, la leyenda en los artículos del, del blog, que también se, se muestra y ayuda a Google un poco a describir esa foto. No os paséis mucho aquí con los textos SEO y tal porque canta un poco, pero sí aquí viene bien, sobre todo en el texto alternativo, meter esas palabras clave que no podemos meter en ese texto. Por ejemplo, tapas de silicona baratas o televisores baratos. O sea, no queremos decir que somos bar bar baratos en el texto, pero queremos que nos puedan encontrar por televisores baratos. Pues lo metemos por aquí, por los textos alternativos, mejores ofertas, precios e económicos, todo eso. Después optimizada en, en las dimensiones y en, y en el tamaño. Normalmente en WooCommerce viene una configuración por defecto de ese tamaño. Entonces, lo ideal es poner un tamaño acorde a ese a, a ese formato. También, ojo, muchas veces es bueno en ciertos pro, pro, productos que requieren que se con la lupa o ver en, de, en detalle. Subirla con más píxeles, en este caso, para Poder que el cliente pueda ver esos detalles, porque no vamos a sacrificar la usabilidad del cliente por el SEO en este caso. Y luego trabajar con los formatos en WebP, que no viene por defecto la subida en WebP en WordPress, pero aquí tenéis un plugin bastante bueno y fácil de configurar, que es optimizer que lo que vale es eso para todas las todas las fotos de tu página web, pasarlas a WebP. Y lo bueno de este plugin es que te carga esa imagen dependiendo si el navegador las acepta o no, porque aún hay ciertos navegadores que no aceptan estas, este tipo de formato en WebP. Y, claro, imaginas imagínate que un cliente entra en la, en la tienda y no puede ver ninguna foto porque las tienes en WebP y ese navegador no, no las acepta. Entonces, este plugin te sirve para eso, para que las muestre cuando sí que las puede ver el usuario y, y cuando no. Otro aspecto básico en una tienda es la velocidad. O sea, cuanto menos cargue una página web, más puede rastrear Google. Es decir, cuanto menos tarde saltar en página en página, más, más páginas puede ver y más aumenta tu posicionamiento de, de esas páginas. Y para esto, pues optimizar el CSS y el JavaScript, habilitar la caché. El lazy load, que es esto de que mientras bajas se van cargando las fotos, optimizar las bases de, de datos, por lo típico de la página de, de inicio que la has cambiado 156 veces y aún se siguen guardando esas 156 re revisiones de esa página. Pues todo eso, optimizarlo para que no ocupe nada y cargue mejor esa página web. No me quiero enrollar mucho con esto, sino ya se me va el santo al cielo, pero en WooCommerce yo lo que suelo utilizar es WP Rocket, ya que abarca todo esto bien. Pero tener mucho cuidado con este plugin si usáis alguna plantilla un poco personalizada o habéis hecho algo raro, porque eh, puede ser que te cargue mal, sobre todo el tema de, de, de la caché. O sea, tener todo esto muy en cuenta. Pero vamos, la mejor solución all in one y que de, de verdad se ve una diferencia cuando usas eh, PageSpeed Insight de, de Google o, o, G, o G de Metrics es WP Rocket. Vale, entonces ya vamos al meollo, una vez ya que ya sabemos toda esta base y tal, eh, ¿cómo hacemos el SEO eh, en, en WooCommerce? Muchas veces, oye, Diego que plugin uso o por meter un plugin yo estoy haciendo SEO y no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando queremos un plugin SEO? Ya que, como os he dicho, por tener el plugin nos vamos a posicionar. Pues en lo que más te tienes que fijar que se pueda crear un sitemap. ¿Vale? Una vez ya que hemos creado el sitemap, aunque creo que lo va a hacer ya WordPress en la versión 5.5, creo, o así, pero bueno, de momento no se puede hacer. Entonces, que se pueda crear un sitemap para enlazarlo con, con SaaS Console. Luego, poder editar el metatítulo y la, y la metadescripción, que es como la caja que hace que digas, oye, quiero mostrar este título así en Google y esta descripción aquí. Entonces, eso lo configuras desde ahí. Es decir, que lo pueda configurar un, un redactor o cualquier persona que, que esté subiendo pro, pro, producto, que no haya que meterse en el código ni nada raro. Elegir lo que se indesa o no de forma fácil. Es decir, si tú no vas, si tú no vas a trabajar las marcas de, de los productos, por ejemplo, porque no le vas a poner texto o solo hay dos o tres productos por, la, por marca, decir, oye que no quiero que se indese ninguna de estas páginas, que no se indese pues, lo típico, la política de privacidad, política de cookies, de condiciones de compra, el carrito, la página de usuario, finalizar compra. Todo, todo eso siempre no tiene que estar indesado, ya que no aporta nada a Google y encima, pues, tú imagínate que busque en tu página web y que en, los, en el snippet este que te sale con los seis enlaces ponga un enlace a carrito. El tío cómo va a entrar si, este, si te está buscando directamente al carrito. Ahí tendrían que estar las, las, las categorías en este caso. Entonces eso, no, no indesar todas esas cosas. Y luego lo más importante tam, tam, también, elegir el tipo de esquema del producto. Es decir, que, se puede, que tú le digas a Google, esto es un producto, es decir, muéstrame la, las estrellitas si estoy trabajando las valoraciones, el precio desde fuera, si está en stock, si no está. Todas esas cosas para tener una ventaja competitiva en torno al resto y que el usuario desde fuera ya pueda ver, oye, es que esto es un producto, tiene este precio, tal, oye, me interesa y hago clic. No en el resto que se piensa a lo mejor que es un artículo informativo, porque ya ha visitado ya varios blogs y tal, y dice, es que este sí que es un producto. Entonces hace, hace clic. Estas son las bases por las que se usa. Hay muchas bases más, pero bueno, tampoco me quiero enrollar. Y los que yo suelo usar son RackMath y Yoast. Vale. Eh, yo has estado casi siempre, es decir, ha sido el líder siempre, pero ahora está muy, muy de moda RankMath, pues eso, porque es un plugin, es verdad que es un plugin un poco más liviano, pesa menos, más fácil de configurar y tal. Que es lo que yo me suelo encontrar, que mucha gente que está usando Yoast y, y tal quiere pasarse a RankMath y se piensa que por, por pasarse a RankMath, oye, va a subir el SEO, una barbaridad, es que me pasé a RankMath y subí 20 posiciones. Eso no, no, no lo queráis, puede ser verdad. Pero porque a lo mejor tenía Joas mal configurado, o tenía cosas que, que se indexaban y cuando configuró RankMath lo configuró bien y por eso quizás ha subido. Pero que no hay una diferencia existencial de que subo más con uno, subo más con otro y tal. O sea, sirven para lo mismo y puede ser que se optimice un poco mejor y tal. Pero yo, de las tiendas online en las que los uso y tal, no veo diferencia por usar uno que otro. Mi consejo, si ya usas Joas y la llevas usando ya en tu tienda online un año o dos, sigue te quedando, porque por, pasar, porque por pasarte a RankMath no hay ninguna diferencia. Y si, y si vas a empezar ahora y tal, oye, pues si instalas lo, los dos en una versión de prueba, ves con cuál te adaptas mejor y, y ya está. He puesto RankMath también por el tema de, de, de WooCommerce, porque también te permite quitar lo que hemos visto antes con Premers, Aquí. El, el link este te lo permite quitar desde el propio plugin y claro, la gente puede pensar, vale, es que en vez de instalarme yo a Skull, con el otro, me puedo instalar Ragmath, imaginaos, y ya me quito eso de, de, desde el principio. Vale, sí. Pero aquí hay que tener cuidado porque como ahora está de moda Ragmath, en un año puede estar de moda otro que no permita hacerlo, hacerlo de quitar el... Ese, ese enlace. Entonces, claro, cuando te pases al otro plugin, se te va todo eso. Entonces, ahí habría que hacer redirecciones, volverlo a configurar bien y tal. Entonces, mi recomendación, mmm, si instaláis Rank Math, yo, instalía, yo instalaría Premiere aparte también, para tenerlo todo bien, bien atado. Supongo que tendréis alguna pregunta más de esto, pero bueno, luego me la hacéis. Entonces, luego... Eh, ya a nivel de, de WooCommerce, eh, para trabajar bien las categorías de, del producto, antes hemos visto cómo influían en, en la arquitectura, pero ahora lo va, vamos a ver cómo trabajarlas más ya a nivel de contenido para posicionarlas. Normalmente son las grandes olvidadas porque la gente se concentra en posicionar el producto, en trabajar ese texto, en trabajar el texto de, de la página de inicio, pero muchas veces el texto de las categorías se deja de lado, muchas veces, o sea, no hay nada de texto, entonces es más difícil posicionar es, esa categoría. Entonces... También ten tener en cuenta que son las que más tráfico nos pueden llegar a traer, dado que son intenciones de producto más genéricas, que yo cada vez veo que se están trabajando menos porque la gente va mucho al long tail y tal, pero se olvidan de que esta parte, es decir, que esa categoría de producto bien trabajada con ese texto enlace a un producto bien, eh, de long tail, también le transmite toda esa autoridad y hace que Google entienda mejor que de ese cat catálogo de productos va sobre tal cosa. Por ejemplo, si ponemos aquí lo de comprar televisor, que es el ejemplo que estamos siguiendo, es verdad que hay grandes como especie componente y media mar, que yo también me he metido en un jardín, pero como podemos ver con lo que he explicado antes, aquí, como Google no sabe lo que quiere el tío, le da opciones de 28 a 32, de 48 a 50, hasta 27, y luego te dice aquí eh, de 55, de 65, es decir, en un primer vistazo... El cliente ya dice, vale, es que yo quiero un televisor de esta marca, o lo quiero de, de tal y tal pulgada, porque Google no sabe qué televisor quiere. Aquí dice, oye, pues, si entras aquí en este catálogo, tienes Smart TV, OLED, LED, QLED, todos los LED, ¿vale? Entonces, tener en cuenta todo esto. Entonces, eh, un fallo de WooCommerce es que en las categorías del producto por defecto, el texto siempre sale arriba. Y por eso la gente tampoco lo suele trabajar, porque claro, si tú entras en la categoría y ves un parrafazo así de SEO y luego ves el catálogo, pues mucha gente cuando habrá visto el parrafazo dirá, hostia, que esto no es una tienda online, esto es un blog. Entonces, los textos, eh, hay que localizarlos arriba y, a, arriba y abajo, porque también Google dice, oye, que no salga directamente el catálogo y tal. Normalmente yo suelo poner un, una línea de texto arriba, pues un poco... Haciendo una descripción de lo que se van a encontrar. Normalmente hago la aleta también un poco más pequeña en este texto para que en móvil, en móvil sí que no la muestro muchas veces, pero en, en PC sí, para qué hacer? porque en PC tienen mucha más, mucha más visibilidad, pero en el móvil no tiene mucha y claro, escribes un poco de, de esto y ya se bajado un producto entero. Entonces, en móvil normalmente no lo suelo mostrar, a no ser que sea una, una frase muy corta, descriptiva y que de verdad ayude al usuario y no solo al SEO. Luego trabajar los encabezados. Los encabezados ya hay que ponerlos en el texto de abajo, ¿vale? Cuando ya ha visto el catálogo, el típico barrafazo que te sueles ver de deseo, pues ya hay que poner el encabezado, sobre todo las palabras clave que quieras posicionar bien. Que es verdad que dice Google que cada vez influyen menos los encabezados y tal, pero para mí siguen funcionando. Y luego el, el contenido, que sea descriptivo. O sea, ya que ha llegado hasta ahí el cliente, pues eso que ya que, que, que lo va a leer es que quiere seguir sabiendo sobre, sobre nosotros, porque muchas veces ve el, ve el catálogo entero, pero oye, ¿cuál es esta empresa que me puede ofrecer? Entonces, pues un texto de, de descriptivo que crea empatía con el cliente, en plan, pues si estás en un nicho de un videojuego, de cualquier cosa, oye. Eh, ellos tienen su, su propio idioma, hablar ese idioma, porque también si, si, si hablas ese idioma, ya Google lo empieza a detectar un poco que estás en ese nicho. Mostrar las ventajas co competitivas. Oye, es que lo pides hoy, te lo mandamos mañana, llámanos por teléfono, te consultamos todas nuestras dudas. Esto, sobre todo, en tiendas de ropa viene bastante bien. Llámanos y te asesoramos. Eh, Me podéis recortar esto de esta manga y tal. Funciona muy bien. Luego meter también alguna imagen en medio del texto, algún banner. Este banner, por ejemplo, que, que tenga algo de la marca también, para transmitir un poco que esté relacionado con los mismos colores, mostrar algo, ¿vale? Si usáis algún influencer, también puedo ponerlo ahí si está promocionando el, el producto, es decir, añadir val, valor ahí. O un vídeo entre el texto explicando cómo usar los filtros para, para moverte por la categoría y encontrar lo que necesites, usar términos de intención de compra, todo, todo, todo esto. ¿Vale? Y luego, pues eso, eh, podemos ver lo de mejor tienda. Eh, la, las palabras que se suelen usar es, por ejemplo, mejor tienda online de don, donde comprar X, ma, mayor catálogo de la categoría tal, precio excepcional, mo, modelos económicos, primeras marcas, mejores ofertas. Bueno, todas estas palabras que hacen entender un poco es, es esa categoría y que tenemos una intención, una intención transaccional. Porque muchas veces veo que en las categorías del producto se suele poner un texto tipo blog. Y parece que es un blog y no, o sea, tenemos que ser transaccionales, que es al final lo, lo que se busca. Eh, y el problema, pues que solo eh, en WooCommerce solo está por efecto esta parte de, de descripción que va arriba, pero eh, con este snippet que lo podéis ver, ver aquí, no sé si luego lo subiré y tal, bueno, es un artículo, vale, no se va a ver porque solo he puesto esta, esta pantalla, pero bueno, es, es un snippet que, que podéis añadir a vuestro WooCommerce y lo que os hace. Uy, se me ha vuelto a ir. Y lo que os hace es esto. Crear la descripción de arriba, bueno, ma mantenerla y hacerla la, la de abajo. Así ya podéis escribir aquí. No, normalmente funciona ese, ese snippet, ¿vale? Pero tener en cuenta que si tenéis una plantilla personalizada y tal, oye, trabajar un poco esa parte. O sea, que... Ay, no, trabajar un poco esa parte, ¿no? Que puede ser que os falle. Y las categorías, el tema de las, de las paginaciones. Existen tres, tres tipos, la paginación tradicional, la de cargar más y la de scroll infinito. La paginación tra tradicional es esta que vemos aquí, en plan de B12 Productos y hago clic en la página 2, luego en la página 3 y tal. Como hemos visto, esto no cumple mucho con lo que hemos dicho, que el usuario en dos clics pueda llegar al, al producto, ya que si está en la página 2 o en la 3, imagínate cuántos clics tiene que hacer para poder llegar. Luego está cargar más. Que el cliente ve unos 12 productos o, lo, o los que sea, y le da clic al botón de ver más productos. Y luego tenemos el scroll infinito, que es lo que más se, se lleva ahora, que es ir bajando, y ahí, pues, como una especie de, de bolitas o el típico redondel de, de cargar más, donde se muestran más est, est, estos productos. ¿vale? Lo ideal para el usuario es que no tenga estas paginaciones, porque tú imagínate tener que esperar, venga, página 2, página 3, página 4 pa, para encontrarlo, sino que mientras va, va, va bajando, Aquí directamente se le vaya mostrando es, es, esos productos. A nivel de, de, de SEO, antes Google exigía mucho esto. Ahora ya, pues, sí, con, con las paginaciones ya Google las interpreta mejor. Antes te, antes te podía ingresar página 2, pag, página 3 y tal. Y le daba a todas la misma importancia a las 5. Ahora ya automáticamente ya solo le da importancia a la primera y tal. No afecta mucho al SEO. Pero si se puede y lo podéis configurar, es Infinito. Y creo que me he pasado un poquillo ya de la hora, pero bueno, espero, espero que no sea problema. Vale. Y entonces, la, la, la solución, en función de la plantilla que uses, hay plantillas que ya lo traen por, por defecto, que son bastante buenas, como GeneratePress, Astra, o de plugins, GitHub Infinite Scroll es la que menos me ha dado problemas en general. Pero, sinceramente, si no lo lleva la plantilla yo supone un, un problema, concentraros más en el texto y, y, y demás que las paginaciones porque ya os digo que no es una diferencia significativa en las categorías. Luego, las marcas que también son muy, muy olvidadas. Si tienes tú una, una página de, de, de esa marca, digamos que de la marca LG, está vendiendo televisores, móviles y tal en toda la tienda, pues, quizá, para la búsqueda general de LG, de productos de LG y tal, la puedes ahí atacar con esa página también, ¿vale? Porque cuentan como, como categorías y lo que he mencionado antes, muy importante hacer el, el enlazado interno, ¿vale? Para que, aquí tenemos un ejemplo de PC Componentes, que es más descriptivo, pues la mayor tienda de móviles y smartphones, ya vemos ya intención transaccional, la mayor tienda, ¿vale? Entonces aquí vemos que en la categoría de smartphones está. Enlazando a Samsung, BQ, Huawei y Xiaomi. Casualmente los que más tendencia están teniendo ahora en, en, en el mercado para posicionar bien esa subcategoría o esa marca. Eh, el problema de WooCommerce es que no trae por defecto un custom post type de eh, marcas para, para categorizarlas. Yo normalmente uso eh, Perfect Woo, WooCommerce Brands, que es gratuito, o WooCommerce Brands. Cada una tiene su peculiaridad de, de editar un poco, su shortcut para mostrarlos por ahí y tal, pero las dos vienen perfectamente bien. El de la izquierda es de pago. Y, o sea, este, este es de pago, el oficial, y este es del repositorio de, de WordPress gratuito. A nivel de los productos, el, el contenido, aquí me voy a centrar sobre todo en lo que yo veo más importante en, en, lo, en los productos, eh, que es implementar las, las valoraciones, porque como hemos, eh, como hemos visto antes, en los resultados de búsqueda salen las, las estrellitas desde de fuera, ¿vale? Entonces... Con, con esas estrellas, oye, ya hay prueba social de que alguien ha comprado, está contento y tal. Entonces, es un valor diferencial al resto. Y como van dando clic también más a tu resultado que al resto, Google ve que eres más importante y te va subiendo es, esas posiciones. Eso normalmente influye cuando estás en primera página. Cuando estás en tercera, a partir de tercera página, trabajar este, C, este CTR es inútil porque casi nadie va a llegar a esa página. Entonces, y... Y lo que también ayuda a esto es que el usuario esté más tiempo en la web y lo que hemos dicho, pre pre prueba social. Muy importante en los productos, no copiéis los textos del distribuidor que os lo promociona y tal. O si los copiáis, modificarlos un poco o hacerles algo, añadir vuestro contenido. Porque al final es contenido duplicado que parece que no, pero afecta a toda, a toda la tienda online. Entonces, mejor. Que lo subáis sin, sin texto, con un texto corto hecho por vosotros, que con contenido copiado, que seguro que lo ha copiado tu tienda, la otra y la otra. Entonces, Google no ve valor añadido en tu tienda con respecto al resto. Trabajar la descripción corta, sobre todo en móvil, porque en móvil vamos bajando y el usuario ve la foto, ve el precio, tal, pero si tú le pones un mini texto de dos líneas, así juguetonas un poco en plan, con los principales be be ben beneficios, mm, haciendo referencia a que compre o a que lea la descripción completa para poder de decidirse. Y eso no hace falta tampoco un supertexto de mil palabras, como veo en, en, lo, en los productos, tan solo también fijarte en la, en la competencia, qué texto medio tienen, que tampoco hay que poner el, te el texto medio, pero hacerte una idea de cuáles son las palabras suficientes para la gente que busca y enterarse de, es de ese producto, qué es lo que contiene. No es lo mismo ropa, que será la descripción de la talla, tal, no sé qué, las, las medidas, que de una televisión que hay que poner muchos datos, todas las características y tal. Mm, vale. Luego, en, en, lo, en los productos yo lo que suelo hacer, así a nivel de, de modificar, es quitar eh, la descripción que viene por defecto, que es un H2. Porque... Es verdad que aporta algo a Google de que es una descripción, pero quizás eliminándola, o sea, eliminándola bien. Esto es, esto es por código, esto es, esto es un snippet que podéis añadir también en vuestro función PHP o code snippets. Entonces, cuando aplicamos esto, eliminamos el H2 de verdad del código, no es un hide. Y aquí podemos poner un encabezado nuestro para, para atacar a ese producto y no ver, yo como en muchas tiendas de WooCommerce que, que veo que sale aquí la descripción en H2 y después un encabezado aquí. Que eso está feo para, para Google. Oye, y si lo mejoramos, pues, un mini puntillo más que nos llevamos para, para Google. También hay que explicar un poco que es bueno, Hacer pestañas extra, sobre, sobre, sobre todo si son horizontales, para que la gente encuentre mejor el, el, el contenido. Es decir, si queremos aquí poner descripción, especificaciones, detalles técnicos que incluye en, en la caja. Todo eso orientarlo por, por, por pestañas también es mejor para el SEO, para de, de decirle a Google, oye, todas las franjas en las que puede estar. Y lo último ya a nivel de, de los productos, que veo mucho fallo es... Cuando un producto se te queda sin inventario en, en, en WooCommerce, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Sobre, sobre todo ya a nivel de marketing para no perder esa venta y tanto a nivel de, de Google para no perder ese CTR. Porque si nuestra competencia está bajo nuestra le queda pro, producto, pero a nosotros no, normalmente las tiendas hablan, pasa mucho que cuando te quedas sin inventario, tu posición baja. Baja porque entra agotado. Pues, me voy a la tienda de a, abajo, compro esto y más tiempo. Y Google te sube y tú bajas por no tener ese inventario, pero es normal que nos quedemos sin inventario porque nunca podemos saber, oye, esa, exactamente cuándo nos vamos a quedar sin él. Entonces, algo que veo mucho, o sea, nunca borréis el, 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 el producto. Muchas veces, clientes míos, oye, este producto tal, esta URL, que está. que hay un, un 404. Un 404 es cuando no hay nada en esa URL. Ah, es que como no lo voy a traer más, pues, pues lo he borrado. Y no, o sea. Cuando nos quede de ese producto, puede pasar dos cosas: ¿vale? Que volváis a tener o que no volvamos a reponer. En este, eh, dependiendo del caso, se va a hacer una estrategia u otra. Si lo vamos a volver a tener, es bueno que cuando entre y tal y vea agotado, a, a decirle: Oye, espera, que tenemos productos similares o de una gama superior o de una gama más baja que pueden su, suplir eso. Imagínate uno que está buscando un televisor LG de 40 pulgadas y tal, que yo quiero LG, quiero LG tal, oye, has entrado y está a, agotado, pero te recomendamos de esta marca que es igual de buena que este, encima es un poco más barato y, oye, por lo menos entra y míralo. El cliente ha estado más tiempo en la tienda y puede ser que hayamos conseguido esa venta porque se ha informado de un televisor que encima tiene mejores car características que el que está agotado y encima... Pues tenemos esa venta también. Y o lo que podemos hacer tam también es dejar un campo para que deje su email, que ya que ha, ha entrado y tal, oye, pues que nos deje su email para hacer campañas de, 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 de remarketing y enlazar un poco la estrategia de SEO con la, con la de email marketing. Y el plugin que, que usamos es el de WooCommerce Stock Alert o JIT Waiting List. Los dos son gratis y pues cada uno tiene sus peculiaridades. Me gusta más el de Git, porque es una estrategia así un poco sucia, de que cuando dejan el, el correo, cuando vuelve a ver es, es, ese producto y se enviar esos correos, puedes hacer que no se borren. Es decir, que lo sigas teniendo ahí, pues para usarlo ya, para tus fines que tú quieras. Y no vamos a reponer. Pues en este caso hay que analizar esa URL. No llega a tráfico a través de, de SEO, dices, pero si esa URL no estaba posicionada, tal, vale 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 no pasa nada pero habéis visto si tenemos tráfico referido porque nos han puesto un enlace en algún sitio ahí o tiene visitas di directas esto me pasó con un cliente que tenía un enlace de a lo mejor del 2012 y tal a un producto de forocoches que tenía, que tenía visitas y, y tal, pero solo tenía visitas a, a través de a, ahí. Y borró la URL y eso hizo, claro, tú, en, tú imagínate que entras, ves un 404 y oye, no hay nada. Entonces también tener en cuenta esto. Entonces, si no llega tráfico de alguna forma, ¿vale? Hay que hacer una redirección. Una redirección, si hay un producto sim, similar, como hemos dicho antes, una redirección a, a, es, a, es, a ese producto y que vea algo el cliente cuando, cuando, cuando entra ahí. O si no hay similares ni cualquier otra cosa, redirecciona la categoría del, del producto para que esa visita no sea vacía. Para hacer esto, pues tenéis el plugin de, de redirección en el repositorio de WordPress. Ay. Y nada, eso es todo un poco por encima de peque, pequeñas pinceladas que se pueden hacer en WooCommerce para mejorar el SEO. Así que nada, muchas gracias a los que habéis estado aquí, que me he pasado bastante del tiempo. Eh, lo quería hacer rápido y completo un poco para que lo podáis a, a aplicar en vuestra tienda. Y nada, eh, cualquier duda, bueno, ahora habrá las, las preguntas, me, me imagino. Eh, increíble, Diego. Vamos, ah, me he que quedado... lo, quería <laughs> lo quería hacer rápido y. Vamos, me he quedado. Vamos, eh, eh, tengo la libretita llena de apuntes porque es que la verdad es que ha estado genial. La verdad es que ha estado sí. genial. Eh, vamos. Mm, me he quedado sorprendido, tío, de verdad. Gracias, <laughs> he, aprendido gracias. Un, he, he aprendido un montón de cosas. De hecho, tenía abierto aquí un, un GU que tengo aquí para, para testear cosas y he ido instalando algún sí. plugin sobre la marcha y he ido apuntando uh -huh. cosas porque la verdad es que ha estado uh -huh. genial. Vamos, que uh -huh. no me había dado ni cuenta del tiempo. Claro. <laughs> no, yo, yo, yo de repente digo, bueno, este paso, digo, eran 35 minutos, voy a ver, digo, hostia, digo, voy a hacer un poco más de lo que estaba. Pero bueno, nada. No, Espero que, que lo no me haya eh, Nada, nada, no te preocupes. Además, la gente por el chat también súper contenta y demás. Ahora vamos a leer algunas alguna preguntas. Yo tengo un par. Eh, Genial. Una es, esta ya personalmente, porque he, he, me he encontrado con proyectos así, ¿no? Eh, proyectos que ya llevan en funcionamiento bastante tiempo, que la tienda tiene un nivel de venta bastante grande. El problema es que la tienda se la hicieron hace ya unos cuantos años y tienen un poco de lío, eh, sobre todo porque nadie les ha ido asesorando y demás eh, con las URLs, ¿no? Pues tienen a lo mejor una categoría y una subcategoría de otro producto que se llaman prácticamente igual, eh, luego etiquetas y atributos de producto que son prácticamente iguales y tienen ahí un lío montado que no vea, pero claro, cuando tienen mucho... Cuando tienes muchas visitas y demás, y alguna de esas URLs funciona, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo procedemos para, para intentar arreglar ese, ese pifocio? Sí, eso, eso yo, yo me lo he encontrado también bastantes veces que de repente te dice el cliente: Oye, ¿por qué ya esta URL no lleva el producto y lleva a una etiqueta o a, o a... Nombrados igual. Eso no, no, normalmente es primero ver si de verdad tiene tráfico eso, porque al final son, son dominios que ya tienen ya seis años, tienen tráfico uh -huh. de, de, de marca, como he dicho, y oye, y sin querer y tal, oye, pues tienen, pal, tienen palabras pues, pues posicionadas. En este caso es hacer modificaciones poco a poco para ver el, el rendimiento. Normalmente esos proyectos tienen muy mal trabajado el texto, las imágenes y todo, y, y todo ese contenido. Entonces yo normalmente empiezo por ahí, ya que es. Lo que influye bastante, y como que digamos que no vamos a romper nada ni vamos a perjudicar el posicionamiento haciendo eso. Una vez ya que hemos hecho eso y hemos visto, oye, que esto ya empieza a, a tomar tracción y tal, pues la URL es más sensible que veamos. Pues la típica ca categoría en la que solo hay un producto, ¿no? Ah, pues sí, esa sí. categoría poco a poco irla eliminando y redireccionando a la categoría base o a. O algún sitio que de verdad eh, tenga pro pro productos y tal. Pero sobre todo eso hace ir haciendo cambios po poco a poco porque claro. también nos estamos dando la facturación de no claro. tirar la tienda entera, volverla a hacer y hacer todas las re re redirecciones, dado que eso ya es algo ya más sensible. Si me dijeras es que es una tienda que lleva dos años, no ha vendido casi nada y no está posicionada y claro. no hay tráfico de esa marca, ahí ya sí que destrozas todo y, y se hace bien de. Claro, de porque de... Muchas veces el cliente te dice, es que yo creo que esto mejor va a ser borrón y cuenta nueva, no sé qué, digo ya, pero es que si hacemos borrón y cuenta nueva vas a perder el tráfico, o sea, vas a perder un tráfico brutal. Y claro, que eso no es simplemente cambiamos un tema, le instalamos dos plugins de WordPress y ya está todo funcionando. Entonces hay que. Vale, Y sí, Borramos la, la base de datos. Y todo <laughs> de nuevo y vamos a... es, es, es más complicado, más complicado. Y otra preguntita sí, que ver, el, tengo yo. El, el lo es lo mejor para nosotros también, también, como desarrolladores. Lo mejor. Totalmente. 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 Y seis y media de <laughs> las, <ventas, risa> las ventas. Claro, claro, que tener cuidado con bien. eso. Bien. Y otra preguntilla que tengo yo. Eh, es que la profundidad. Esto es que yo de SEO no, no tengo mucha idea, pero sí que escucho a, a, a muchos SEO que, bueno, que, que nos man, me mandan trabajo. No, oye, mira, hazme estos cambios, hazme estos cambios, no sé qué. Y bueno, aquí hay como muchas. Porque muchas veces escucho cosas muy contrarias de uno y muy contrarias de otro, ¿no? Extremos muy diferentes. Sí. Y el sí. tema de la profundidad, el tema de la profundidad de las URL es una cosa que a mí no me, no me queda muy clara porque pasó de, de que era importante que, por ejemplo, el producto no estuviera muy lejos del dominio principal, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, sí. según yo tenía entendido, lo que importaba era el número de clics eh, que, que tardara el usuario en llegar a, a, ese, a ese producto, ¿no? Pero exactamente el tema de qué importancia sigue teniendo la URL. O sea, ¿la, ¿la URL realmente es importante tal y como se llame, que esté bien eh, estructurada y demás o ya cobra más importancia lo que como esté dentro de la web a nivel de diseño, ¿no? Eh, ese, ese punto. A ver, sinceramente, lo que más influye es como esta cuestión de diseño, el número de clics con el que llegues y tal. Uh -huh. es, es, eso es así por lo, por, por lo que he dicho, que Google tiene un tiempo para, para, para rastrearla y cuanto más tiempo sea, de dar un salto y tal y llegar uh -huh. a ese producto si está en cinco nive niveles pues evidentemente ese producto tiene pocas probabilidades de posicionar si luego vemos esa URL como hemos visto mi -tienda online barra televisor barra 40 pulgadas barra Bluetooth barra tal eh, no es tan peor como que esté en el quinto ni nivel pero también influye uh -huh. eh, como que Google también con la URL interpreta esas barras como o que en la arquitectura web está en una sub sub subcategoría. Por eso he dicho que en en.com/ barra el nombre principal de, de la categoría barra el título, porque al final Google entiende lo que quiere. Claro. O claro. sea, lo que quiere o lo que, o lo que nosotros intentamos de, de decirle con eso. Claro. Así que a veces es bastante complicado hacérselo, explicarnos bien, ¿no? hacérselo entender correctamente, que es más complicado de lo que parece. Exactamente. Eh, Paco, pues ve poniéndome las preguntitas, que sé que ya yo no las... Claro, totalmente. Totalmente. Eh, mira, Miguel Ángel Delgado. Entonces, para tiendas nuevas, ¿recomiendas usar RackMath? A ver, depende. Si lo va a manejar el usuario, sí. Yo creo que si lo va a manejar un poco el usuario y tal, a nivel de ya para, para, para el cliente, eh, yo usaría RackMath. Eh, si no, eh, yo sigo prefiriendo Joas, sinceramente. O sea, yo he empezado, yo testeo mucho proyectos nuevos y tal, y para tiendas son las nue nuevas que hago. Y es verdad que el nicho puede variar para posicionar antes que después y tal. Pero a nivel de también de rastreo y de acción rápida y tal, yo recomiendo mucho más Joas que RankMath. O sea, Rank Math creo que es una moda y no es verdad que pesa menos tal, pero yo creo que Joas sigue funcionando perfecto. Exactamente. Pues a tope con Joa, vamos. Yo no, personalmente en los proyectos nuestros, bueno, el mío, no, no aplico, o sea, no aplico otra cosa que no sea Joa. He visto el tema de RAMA y demás, pero la vieja confiable, ¿no? Cuando algo te funciona, mejor no, no cambiarlo. Sí, no, por, 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 por eso he dicho que si una tienda ya va a funcionar bien con yo y posicionar, lo he dicho, que de eso aquí está el rank más y mejor el posicionamiento, es que parece que por meter el plugin ya posicionas, claro. que eso claro, lo piensa nada. también el cliente, que lo lee en algún sitio. Y... Pero ha metido el plugin SEO, ah, que me han dicho que si metes el plugin SEO, esto ya, esto ya tira. Esto pega, esto pega un pete que, <laughs> que flipa. Bah, Totalmente. <laughs> Totalmente. Eh, Paco, eh, sé que hay otra pregunta, un par de preguntas más que he visto por aquí en el chat. Eh, mira, eh, indica qué seguridad tiene esta plataforma. ¿Podría haberse comprometida en mi contraseña? Entiendo que se referirá a, a WooCommerce. Mm, claro. Sí, o sea, al final Woo, WooCommerce depende de WordPress. O sea, al final ti tienes que ver la seguridad que hay en WordPress. Al, hay ciertos re requerimientos a la hora de WordPress que se pueden cambiar. Y tal, o sea, por ejemplo, se, se habla mucho de cambiar el wp admin para que cualquiera que entre no lo use y tal. Tampoco creo que influya mucho porque al final si van a querer entrar, van a saber entrar porque los bots rastrean todas las URLs y van a encontrar por, por la que se accede. Sino mejorar la seguridad interna del sitio, eh, con quién controlas tus tu contraseñas, porque muchas veces decimos que es problema del propio WordPress, pero oye, tu ordenador tiene algún virus, has comprado que tenga algún virus. Tu, tu, tu red wifi, hay alguien en tu, en tu entorno que tiene un malware o cuando compartes algún archivo de estos, por ejemplo, con Mac se abren como espacios compartidos, creo, que son también a, a partir de ahí se pueden meter esos virus. Entonces, ah. tener aparte la seguridad básica. Luego ah. ya pues sí que puedes tener un segundo factor de autenticación en la, cuando, cuando accedes en la, en la tienda online, sobre todo es que... Una tienda online sí que es muy importante la seguridad porque ya estamos dando detalles de nuestros clientes, su ubicación, su teléfono, o sea, que es más jugosa que lo normal para vale. los hackers. Todos los correos, tú imagínate, alguien de la competencia dice: Oye, vamos a entrar en esta tienda, cogemos todos los correos del tío este, los metemos en una newsletter o los traqueamos en Facebook Ads y tal, y de eso es algo de lo que ni te enteras, porque al final claro. eso no es para joderte, sino para sacar tu información. Entonces, eso, el segundo factor de autenticación importantísimo, porque aunque pongan la contraseña y la acierten por fuerza bruta, si no, hmm. si no tienen el código del, del, del móvil tuyo y tal, no, no lo van a saber hacer. Luego también, pues eso, bloquear la IP. Algo también muy importante, pero bueno, no me voy sí, a Como eso, el <laughs> certificado de seguridad, por ejemplo, es importante un hosting que te ofrezca un, un certificado de seguridad. Aun, si tienes el de Script, vale, pero si tienes un certificado, o sea, si tu tienda está funcionando realmente, eh, invierte en un certificado de seguridad un poco mejor, porque Obvio. merece mucho la Obvio. pena. Sí, y, un certificado y, propio. Claro, exactamente. Sí. mucho también la eh, confianza que se ve en el era el nombre de la empresa también de, de que ha soltado totalmente cardano, que... totalmente totalmente todo el tema legal nos al final si a... no, sí. sí, aquí nos podemos tirar a, a conectar con Santi esta tarde ya no podemos <laughs> no podemos quedar aquí con el... y conectamos pues nada Ahí. Diego eh, muchísimas gracias de nuevo por, por haber estado aquí eh, para nosotros ha sido un placer y para la, para los espectadores 100% seguro, porque vamos, el feedback que está dando por el chat es, es buenísimo. Así que enhorabuena por, por tu charla, ha sido muy buena. Y bueno, digo, ¿cómo pueden encontrarte un poco más sobre ti? Pues, nada, pues, muchas gracias, Víctor, y al público, porque sin, sin ellos no sería esto posible. Y, nada, pues, me pueden encontrar en, en diegol.top, ¿vale? Que ahí es donde subo tu, tutoriales sobre WooCommerce, comercio electrónico en general y tal. Por ejemplo, algunos snippets que eh, he mostrado están ahí también un poco de por qué se usan o por qué pueden usarlos. Explicaciones de los plugins y ya pues a partir de ahí pueden ir abajo, mi LinkedIn, Instagram, pues, por todos los sitios que estoy. Por todos lados. Genial. De todas formas, en la página Exacto. web del evento tenéis en la sección de ponentes, está Diego, ahí está toda la información y podéis verlo sin problema. Y un poco más, con... muchísimas ya, gracias. Y ay, 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 lo cotilláis a fondo y, y hacerle algunas preguntas por Twitter también, hombre. Eh, que se vea. Eh, bueno, eh, poquito más. Eh, muchísimas gracias a los patrocinadores, muchísimas gracias a todo el equipo de la organización. Nos vemos esta tarde eh, con, Santi con Santiago, si no me equivoco. Eh, y no, con sí, sí, con Santiago. Y poquito más. Nos vemos para <laughs> la próxima. Venga, Víctor, Hasta gracias luego. a todos. Hasta luego. Hasta luego.